objetivos y metas. La motivación más profunda es tener objetivos y metas. Manténgase altamente motivado con relación a sus objetivos y metas. Su piso motivacional está dado por sus planes y propósitos. Vea cómo se discrimina piso por la P, planes y propósitos, y ideales y valores, S, sueños e ilusiones, o objetivos y metas. Lo que realmente motiva a una persona son las metas que tenga. Por eso es que las metas deben ser tan claras. Metas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Pero lo que realmente motiva a un vendedor es tener las metas claras, saber para dónde va. A uno realmente la vida le hace dos preguntas. La primera pregunta que a uno le hace la vida es, ¿usted para qué es que es bueno? Y la segunda pregunta es, ¿y usted qué quiere conseguir? Responde esas dos preguntas y resolvió la vida. Suba la escala al éxito. El éxito es un logro. El éxito no es suerte. El éxito es estudio, esfuerzo, ensayo, entrenamiento y examen para mejorar. Uno, estudio. Nadie ha logrado ningún éxito sin estudiar previamente su objetivo y los métodos de preparación para alcanzarlo. Esfuerzo. Para lograr éxito se requiere el aporte de un gran esfuerzo. Como dice un colega mío, el único sitio donde éxito está antes que trabajo es en el diccionario. Bueno, tengo otro amigo que dice que el único sitio donde 2 está antes que 1 o donde el 2 está antes que el 1 es en el número 21. Ensayo. Antes de cada función, todo artista se prepara y ensaya perfectamente. El éxito no se improvisa. Como decía un gran comentarista deportivo de nuestro país, Colombia, Julio Arrastía Brica, el éxito no se improvisa. Y la experiencia tampoco se improvisa. La experiencia no se improvisa. Por eso es que hay que respetar la experiencia. Hay que pedir ayuda a la experiencia. Hay que saber pedir ayuda. Pero si pide ayuda, escuche y aprenda. Yo digo que una persona inteligente es la que aprende de sus propios errores, pero un verdadero genio es el que es capaz de aprender del error de los demás. Entrenamiento es el secreto de los campeones. La medalla es el premio del entrenamiento. Hay que entrenar, entrenar y entrenar. ¿Cómo se convierte una aptitud en una virtud? Mediante la repetición, mediante la práctica y el entrenamiento. Un verdadero vendedor aprende de toda venta que hace, pero también aprende de toda venta que no hace. Examen diario de resultados para superarlos y progresar permanentemente. Estos temas los desarrollamos en nuestros seminarios. Contamos con más de 100 conferencistas. 100 conferencistas. Los mejores de este país. Tenemos conferencistas que han trabajado hasta en 20 países. Trabajan para mi organización, Germán Díaz Sosa Seminarios. Y proyectamos seminarios, conferencias, prácticas que dejan una gran enseñanza para su personal. Como dice un gran amigo mío, Jean-Claude Sudo, el presidente de Aviatur, delegar sin capacitar es claudicar. Nadie puede hacer bien lo que no sepa hacer. Entra en contacto con nosotros para que desarrollemos nuestros seminarios en su empresa.